Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Un momentito, estoy acá que me... Que me hago bolas con la transmisión. ¿Cómo está? Muy buenas noches, buenas noches. Hola, Gloria, Gloria Vargas, Araceli Hernández, Cuellar Cuellar, Ivonne Lozano. ¿Cómo están, chicas? Muy buenas noches. Mercedes Collantes, ¿cómo está? He estado acá queriendo conectar en simultáneo desde mi página, pero no sé qué hice. Hice cortó todo. Ya quería conectar, pero bueno, vamos a salir mejor y vamos a poner más allá mejor porque no hemos podido. Se cortó, ¿no? Ay, 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 ay. Se cortó, a ver. Se cortó, a ver si se... esperamos a las chicas que regresen. Se cortó. A ver si regresan. Mercedes Collantes, Tania, a ver. A ver si se vuelven a conectar. Solo veo que hay un ojito. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado acá? A ver. Hola Gradys, ¿cómo estás? Muy buenas noches. No me está saliendo el número de ojitos, pero bueno, continuamos creo, ¿no? Entonces pedirles, chicas, que nos ayuden a compartir para las que me ven por primera vez. Yo soy Carol Maguiño, yo soy dueña de la página Arte Hecho en Casa. Bienvenidos a este evento que es de la página acá Artísticas y Tutoriales de nuestra amiguita Giselita Zelaya. Entonces estamos con el evento del Día de la Madre.
Gracias a ustedes por acompañar, pedirles que nos ayuden a difundir, a compartir. Ya. A ver, voy a ver si trato de conectarme acá. A ver. Estaba queriendo conectarme acá en simultáneo. Y no sé qué pasó. Entonces, mientras se van conectando, todavía pedirles que nos ayuden a difundir. Para el día de hoy, el proyecto que quiero hacer, lo vamos a hacer acá en vivo. Ya vamos a hacer una cajita para los hilos con una caracolita arriba, ¿ya? Con una caracolita. ¿Qué va a ser el cuerpito de nuestra caracola? Va a ser para poner los alfileres, las agujitas, ¿ya? Un proyecto, va a ser pequeño, no es la caja, no es grande, es una cajita de Turpan de 10x10. ¿Ya? Una cajita de Turpan de 10x10. Ya que vamos a hacerle una técnica de decoupage. Entonces, a ver. Ya, vamos a empezar, porque si no nos vamos a demorar mucho. Hola, Vaini Vega, ¿cómo está? Julis Ulloa, ¿cómo está? María Guachala, muy buenas tardes. Entonces voy a tratar de poner la computadora ya un ratito. Ya, ahora sí, vamos a empezar a ver. Y ahora sí. A ver. Hola, Arelis Condori, ¿cómo estás? Hola, Giselita, gracias por la invitación. A ver, ¿quiénes más están por ahí? A ver, voy a compartirlo. Voy a tratar de compartir en mi página. A ver, nos ayudan a compartir, por favor, antes de empezar. Quiero compartirlo en simultáneo en mi página. A ver, no se me aburran, por favor. A ver, vamos a buscar Artística Cell, Artística Tutorials. Ya, a ver. Y ahora sí. A ver, entonces continuamos. Entonces, como les dije, hoy vamos a hacer el proyecto acá. Acá están todos mis materiales, ya previamente avanzadito. Vamos a hacer la técnica para forrar la cajita. Es una cajita de 10x10. Ya está, el internet está que se pone lento, ¿no? Ah, gracias, mi Giselita, por poner ahí el enlace de mi página. Ya, muchas gracias. Mi página es Arte Hecho en Casa. Ahí está el link. Ya lo fijó mi Giselita. Está fijadito. Entonces, muchas gracias. Les invito a visitarme, a regalarme un like, un dedito arriba, seguirme, para que se estén informando siempre de los proyectos o las presentaciones que tenemos como invitada, ¿no? Entonces, mire, esta es una cajita de Turpan o MDF de 10x10, que es así, ¿no? Es una cajita así, que es de 10x10. Acá previamente lo hemos pintado de color blanco.
previamente lo vamos a pintar de color blanco porque vamos a hacer la técnica de decoupage. Ya, el decoupage trata en trabajar con servilletas, por lo general servilletas decoradas, y poderlo pegar acá, adherir. Para eso vamos a utilizar este adhesivo para decoupage, el Mod Podge que conocemos nosotros. En este caso es Mod Podge para papel o para servilletas, ¿no? Porque también hay para tela. Ya, entonces pedirle a ver que nos ayuden a compartir para llegar al mayor número de amigas, seguidoras, y puedan ver esta clase, ¿no? A ver. Entonces continuamos. Entonces yo tengo una servilletita acá decoradita, pero vamos. Una servilleta que es con diseño. Vamos a recortarlo a la mitad porque vamos a utilizar toda la servilleta así a lo largo. A ver cómo están ahí. Hola Yuri Ochoa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Susan Chefe, buenas noches. Entonces pedirle que nos ayuden a difundir. Ya, entonces yo tengo acá mi Mod Podge. Ay, pero está duro. Ay, debí abrirlo previamente. A ver. Vamos a tratar de abrir esta pegadazo. Ay, cuando no se tiene fuerza. Necesita fuerza de Sansón. Vamos a pedir que nos ayuden a difundir. Vamos a pedir un número de difundidos para que se puedan ser acreedores a los moldes, ¿ya? Vamos, no vamos a pedir mucho esta vez. 400 difundidos para que puedan obtener los moldes, ¿está bien? A ver, pero voy a pedir ayuda. Me olvidé de abrirlo previamente. Y está completamente duro. Como es un adhesivo, tiende a pegarse, ¿no? Mientras se van conectando más amigas, van difundiendo. Yo voy acá en una... en una pelea campal con el Mod Podge. Está bien duro. Está bien pegado. Me olvidé de hacerlo. De despegarlo previamente. Se me olvidó, pensé que estaba suave. Hola Becky, ¿cómo estás? Becky de Mont, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A ver acá. Está recontra duro. Voy a tratar de romper la tapita. No queda de otra. Ya, ya le colocaré otra tapa. Hola, Aurita, ¿cómo estás? Inviten a sus amigas que se unan a la transmisión para que puedan hacerse acreedor. Esta va a ser una caracolita que le vamos a poner de nombre Tuti. La caracolita va a ser la carita hecha con termoforma, el cuerpito en técnica 2D. Ya, lo vamos a rellenar mientras traemos el relleno.
Vamos a usar picadillo. Napa todo. Ah, está bien duro esto. A ver. Si me ayudan a difundir. Está bien duro la tapa, no lo puedo sacar. Me había olvidado en decir que lo destapara. Ahorita ya no está mi esposo, que tiene fuerza de Sansón. ¡Ay, gracias, ve que difundiste a full! Y no lo puedo sacar la tapa. Estoy destrozando la tapa y nada. A ver, vamos a ir cortando. Con la tijera nomás me da miedo hacerlo con el cúter porque me puedo cortar. Sabes que el cúter tiene demasiado filo. Yo decía, algo me olvido y era de hacer, destapar esto. Así. ¿Ves? Tuve que destrozar la tapa porque está bien pegado. Ya ves. Y ahora sí le ponemos otra tapita y solucionado. No sé si soy feliz mejor de ti. Y ahora sí, vamos a buscarle otra tapita porque si no se nos puede chorrear. Ya, ahora sí, aproveché en ir, ya saben a dónde, al servicio higiénico. Ya, entonces miren, esta cajita en crudo, saben, sin pintar es este color, ¿no? Entonces lo que hicimos es pintar toda esta base donde vamos a trabajar con la servilleta. Pintarlo de color blanco y lijar entre capa y capa. Una vez que ya está bien seco, ya podemos trabajarlo. Entonces, la servilleta, espera, vamos a bajar la cámara para que puedan ver bien. A ver, ahora sí, vamos a enfocar bien. Ya ahí, vamos a bajarlo, vamos a acercar un poquito más, a ver. Creo que ahí. Ya, ahora sí. Para que puedan ver bien. ¿Ya? Ahí. Ahora sí. Ahora sí está bien enfocado. Listo. Entonces, miren. La servilleta tiene varias capitas. Tiene varias capitas. Tiene tres, mira. Uno. Dos. Y tres. Tiene tres. Vamos a trabajar con el primero. Estos dos los vamos a desechar. Ya, igual para el otro. Solo vamos a trabajar con una. Cerciórense de contar que hay tres capitas. Tres papelitos. Uno, dos, tres. Me espera. Son tres. Estos dos desechan. Y solo van a trabajar con el delgadito. Para eso ya esto tiene que estar previamente pintado de color blanco. Y ahora nos ayudamos de un pincel. De un pincel. Hola, manitos DC, ¿cómo está? Manitos DC es Diana Cajamarca, ¿verdad? Entonces, compartan, difundan, a ver cómo vamos con los compartidos. Vamos 78.
A ver, inviten a sus amigas, a sus conocidas. Ya. Entonces, aquí vamos a aplicar nuestro pegamento. A ver, necesito un envasecito para poder, como este es un envase grande, podemos ir sacando. Entonces vamos a ir aplicando el adhesivo, en este caso se llama Mod Posh, que es adhesivo para decoupage. Ajá, ya ves, te reconocí. Estás de incógnita, estás de incógnita. Ya, vamos. Ay, el gusto es mío, yo contenta que me estés acompañando. Entonces vamos aplicando. Ya aplicamos acá. Y vamos a pegar nuestra servilletita. Ubicamos la parte que queremos. A ver, aquí. Ahí. Ya se ayudan de una bolsita. Vamos a tener una bolsita. Presiona. Como la servilleta es bastante finito, entonces tienen que tener mucho cuidado al trabajar, porque se les puede romper. Entonces presionan bien, que se adhiera bien. A ver. Ya. Ahora continuamos esta parte de acá. Igual, con mucho cuidado, por favor. De a poco se va trabajando, con cuidado, porque sabes que la servilleta es bastante finita. Y con el adhesivo y todo lo que pasamos con el pincel, corremos el riesgo de que se nos rompa. Entonces pegamos este lado, igual se ayudan de la bolsita, presiona que se adhiera bien. Ya, bien. Ya tenemos ahí. Ahora, muy grande mi bolsa he ido atrás. Toda la parte que ya hemos pegado, acá encima también tenemos que pasarle el pegamento. Quiero echar pegamento, a ver. Acá explicaré para poder trabajar con calma. Ya, ahora sí. Ya. Si no estar sacando de acá, me voy a alocar. Y ahora sí. Ahora con mucha calma. Hola Jessica Contreras, hola Delcy, gracias por. Hola Aníbal Briceño, ¿cómo está? Entonces continuamos. Ya. Entonces ahora encima vamos aplicando con mucho cuidado, suavecito, porque que les dije para no romper la servilleta. Vamos aplicando encima. Ya, ahora les voy a enseñar técnica de decoupage, que es sencillo, no es difícil. Hay servilletas hermosas con decorados hermosos con las que podemos trabajar. Y acá encima. La clase anterior que hicimos un servilletero, les enseñé otra técnica que era el craquelado, ¿no? Si algunas estaban en esa clase. Hola, Carmen Ramírez, ¿cómo está? Hemos aprendido la técnica de craquelado, que es esta técnica, ¿sí? Les enseñé. Ahora les voy a enseñar el decoupage. Dice Delcy. Sí, un pincel que sea de cerda suave. Porque imagínate si usamos un pincel de cerda dura, corremos el riesgo de romper la servilleta. Tiene que ser un pincel de cerda suave. Ya, un pincel de cerda suave. Pero quiero cambiar de música porque esta música me va a dar sueño.
Aunque sea de antología, a ver. Si no estoy con música, chicas, me siento como si estarías en la... Sales a la calle sin celular y que te sientes inválida, igualito me siento yo si transmito sin música. Sí, vamos a ponernos pilas a difundir. Ya, una vez que yo ya pegué toda la parte donde che, donde ya apliqué el mod push, ya un costadito esto, agarro mi secadora. Y vamos a secar. Vamos a difundir, a difundir. A ver, hay partes a veces que quedan un poquito levantadito. Aprovechan en presionar con cuidado de no... Que no se les rompa la servilleta. Continuamos. ¿Quién me llama a esta hora? Aló. Ah, su madre. Esos que ofrecen tarjetas, no sé qué, no se cansan de llamar, Dios mío. Cuando uno no quiere, te llaman a cada rato. Pero cuando uno realmente necesita, ni se asoman, ¿no? Te chotean todavía. A ver, secamos bien. Tiene que estar bien, bien seco. ¿Ya? Bien seco. Ahora, tenemos que retirar estos excesos de acá. Entonces, se ayudan de una lijita y lo lijan los contornos. Como lijando, ahí va a salir. Y una lijita suave, una lijita para madera, súper suave. Y lijan los contornos así. Y así se va a ir retirando. Ahí van a poder retirar los excedentes. Si no, ustedes previamente ya lo cortan exacto a la medida. Y ya no van a tener necesidad de hacer este paso. Ya, miren. Tira igual acá. Buenas noches, milagritos. 400 difundidos, Zelda. Buenas noches para que se pueda llevar el molde. Ya el proyecto lo estamos haciendo acá. Todo el proyecto acá lo vamos a hacer en vivo. Antes yo tenía siempre mi muestra, ¿no? Pero ahora ya no tenemos la muestra. Uno es bueno por el tiempo y otro que uno pues también se va
va asumiendo como te digo, retos para uno mismo de poder hacer los proyectos en vivo, ¿no? Miren, ya retiré y ya está, miren, igual forma. Estas dos partes de acá, igual, continuamos nuestro trabajo. Queremos terminar en el tiempo estimado. Miss Giselita, ¿me puedes mencionar o comentar si después de mí hay alguna maestra más para poder acelerar el paso? ¿Me puedes decir, por favor? Si no, me tomo mi tiempo. Ya, igual acá pegamos. Pegamos. Nuestra bolsita. Suavecito. Ya con calma para, saben que la servilleta es bastante finito y corremos el riesgo de romperla si es que la frotamos demasiado, si manipulamos demasiado. Entonces tenemos que ser bastantes cuidadosos. Este adhesivo se llama Mod Posh, Milagritos González. Eso venden en todo lo donde venden pinturas, ellos te venden Mod Posh. Vienen en distintas presentaciones, yo tengo el grande, ¿no? Dice Mod Posh. Hay en distintas marcas. Yo tengo esto que es de la marca K, espero tener muy pronto para venta. Yo me compré este grande, pero también hay en presentaciones pequeñas, ¿no? En presentaciones pequeñas te compras tu Mod Posh. No me compré presentación grande porque como yo yo estoy un poquito lejos de Lima, entonces, y acá conseguir acá en Huancayo donde yo vivo es un poco complicado. Entonces, por eso yo ya me compré el grande para tenerlo, ¿no? Ahí. Porque imagínate que me compre un chiquito, se me acaba y ¿dónde consigo? Y hasta que vaya a Lima, entonces va a tomar, pues, su tiempo, ¿no? No es como estar en el mismo Lima y tú corres al centro, al mercado central y te compras, ¿no? Entonces, como yo estoy distante de Lima, entonces yo tengo que comprarme ya más grandecito, ¿para qué? Para tenerlo ya que me dure más tiempo, ¿no? Ya Mod Posh para papel, porque hay también para tela. Ese es un adhesivo, ¿no? Así se llama, Mod Posh. Hay de distintas marcas, ¿ah? No sabes cuánto. Y ahora sí. 400 difundidos. A ver, vamos a tratar de regresar este acá. Yo no soy de estar dejándolo ahí regado. Medio cardíaca soy con esos temas. Ni a mi pintura me gusta dejarlo ahí abierto. Nada, yo agarro y lo estoy cerrando. Medio cardíaca soy. Ah, para los monederitos. Justo hoy día estaba haciendo monederitos. Porque tengo que entregar. Ahora secamos. Espera. Por acá falta. Vamos a programar, ¿no? Que los monederitos, pues, cada puntito toma su tiempo, ¿no? La cosa es enseñarles los puntitos y ahí hay que tener pasos muy avanzados, ¿no? Tocamos bien. Tienen que tener su secadora, es tan importante, una secadora pequeña. Sí, ¿no? Bonito, el tejido es bonito.
tejido es bonito. Cuando era jovencita yo hacía, muchos se acordarán que estaban muy de moda los zapatos tejidos, ¿no? Y yo hacía pues mis zapatitos tejidos. Pegado. Y en tiempo pues de los zapatitos tejidos, eso yo hacía pues mis zapatitos tejidos, tenía bastante clientela, me compraban bastante pedidos tenía. Después salieron los ya combinados con los cueritos, eso, ¿no? Los monederos, billeteras, carteras, todas esas cosas así. Siempre me ha gustado todo lo que es trabajos manuales que tengas que hacer con las manitos. ¿Se acordarán ustedes también que había lo que se hacía con, ¿cómo se llama? Con ese papel que parece pergamino. Dice, sí, antes estaba de moda que hasta sí, nos enseñaban, pues, ya con papel pergamino, esas que, ¿no? Que usabas tu tinta china blanquito, tus punzones, ¿cómo se llama esa técnica? No me acuerdo. Que se hacía tarjetas. Hasta eso aprendí. Eso hacía también. Cosas no he aprendido yo, chico. Yo siempre he sido bien. Todo quería aprender. Sí, los vestiditos de las Barbies, sí. Esas cintitas de agua, ¿no? Sí. Lo primero que yo aprendí a hacer fue el tejido de zapatos, el tejido a crochet. Luego aprendí eso, como te digo, de que se hacía con ese papel, esa cartulina, eso tipo, ¿cómo se llama? Uno blanquito. Ay. Esos tiempos, bueno, ay, ¿cómo se llama el papel? Pergamino, no sé, ese papel, no, ya ni me acuerdo. Se hacía tarjetita así. Después aprendí con eso. Después ya como ya estuve en la universidad y todo, vendía mis tejiditos. Después, mucho después, aprendí todo lo que son macramé, hacer nudos, pulseritas, tipo hippie. Esas pulseritas así, ¿no? Tipo hippie. Distintos nudos aprendí a hacer. Un joven que se dedicaba a eso me enseñó. Y yo ahí les enseñaba a los muchachitos de mi barrio. Ya. Yeah. De ahí aprendí a hacer cerámica. Cerámica al frío, lo que le llaman biscuit, ¿no? Hice también eso. Hoy acá se me desprende. Después aprendí pintura decorativa. ¡Ah, el canson! Ahí está, el canson. Papel canson, ¿no? Ah, no me podía acordar cómo se llama ese papel que se trabajaba con tinta china. Tenías distintas, ¿no? Se tenía distintas, como punzones, como lapiceritos, ¿no? Con puntitas para trabajar. Eso, se hacía cosas hermosas con eso. Eso aprendí. Ya, pues después, ya como les digo, aprendí cerámica, hacer modelado en cerámica. Te enseñaban a hacer tu propia masa, me acuerdo, tu propia masa te enseñaban a hacer ya.
Después ya aprendí bisutería. Hacía aretitos, pulseritas, todo lo que era bisutería. Yo hacía y mi hermana me los vendía. Aretitos, pulseritas. Que hasta ahora tengo ahí mis piedritas, mis cositas todavía. Que en algún momento con algunos trabajitos todavía lo utilizo. Para decorar. Ahí aprendí pintura decorativa, pintura sobre trupán o pintura en madera, como le digan. Repujada en aluminio, pintura en tela, pintura en vidrio, pucha. Entonces, cuando uno le gusta las manualidades, todo quiere aprender, ¿sí o no? Todo, todo quiere aprender. Y así, todo me he ido aprendiendo. Hay otro que he visto que me está interesando, la técnica del puntillismo. Esas telas, flores que hacen con medias nylon, eso también estoy queriendo aprender, ya pronto aprenderé. Aprendí también a hacer jabones artesanales, todo que sea novedoso, yo estoy ahí metida. Es bonito, es bonito, es bonito. ¿Ya? Nunca hay que quedarse con una sola cosa que aprendamos, ¿no? Siempre hay que aprender más. Ya miren, ya tengo mi cajita totalmente forrada con servilleta en la técnica de decoupage. Ahora, esto nosotros tenemos también que protegerlo, no lo podemos dejar así. Entonces, para eso tenemos que barnizar. Entonces, vamos a ponerle un costadito mientras seca bien todo esto para avanzar nuestro proyecto en sí, ¿ya? Así va a ir con su tapita, ¿ya? Nuestra cajita decoradita. Que vaya secando bien para luego ya pasarlo, proceder a barnizarlo, ¿ya? Entonces, nuestra cajita lo vamos a forrar con microporoso. Ya en este caso lo voy a forrar con microporoso color verde. Es una cajita de 10x10 y la tapita acaba ahí nuestra caracolita. Ya nuestra caracolita hermosa que vamos a trabajarlo acá juntos. Ustedes me hacen la compañía, el apoyo con los difundidos y vamos haciendo nuestra caracolita. Ya 400 difundidos. Y se llevan los moldecitos, aparte de una clase bonita y una charla acá con ustedes. A ver, cuéntenme ustedes, ¿qué más han aprendido? Aparte de muchas tejen, hacen tejidos, hacen amigurumis, hacen pintura en madera, hacen biscuit, bizcocho, ¿no? Lo que pintan sobre cerámica. A ver, cuéntenme. ¿Qué más hacen ustedes? ¿O qué preparativos tienen ahora que ya está el Día de la Madre? Ya unos días nomás. Cuéntenme, cuéntenme. Hola Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Ayúdanos a difundir. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de tu ayuda para llegar a la meta de difundidos. Necesitamos de tu ayuda. A ver. Vamos a usar pegamento. Pegamento de doble contacto. También pueden usar el que usan para el zapatero. No, eso también pueden usar. Y también les resulta más económico, ¿no? Porque cuesta menos. Yo voy a usar esto porque eso es lo que yo tengo a la mano. A ver. Miss Giselita, no me respondiste si después de mí hay otra maestra. Ay, primero tenía que pegar el de arriba. Ay, estoy distraída. Primero la tapa. Para acelerar los pasos, porque si no, yo me meto a la charladera y me olvido. Me olvido.
A ver, Marielita, tú cuéntame, ¿qué más has aprendido de esos tiempos mozos que enseñaban con cartulina, con papel canson, cartulina canson, cartulina, no, papel canson, ¿no? Yo tenía todos mis unos punzoncitos de distinto. Ah, ya, conmigo, no, ah, ya, entonces me tomo mi tiempo, me tomo mi tiempo. Ajá. Yo tenía, pues, ahí nos tenías que tener tus materiales, tus herramientas, unos punteros, como unos punzones, ya de puntitas, de una sola puntita, de dos, de tres puntitas, para hacer los detalles, los decorados. Tenía todas esas herramientas, ¿sí? Luego tenías como un lapicero que usan, ¿no? Como para la tinta china, eso. Pero ahí ponías tu tinta blanca y tenías que tener un pulso de los buenos para hacer tu... Para cortar, ¿no? Para hacer las letras, los detallitos. Tenías que dominar bien esa agujita que era como un lapicero. Yo que tenía un pulso de maraquero, no me salía bien las líneas, los trazos. Bueno, la profesora y la maestra, ella me los hacía. Me dice, no, tienes que perderle el miedo. He tenido buenas profesoras que me han enseñado. Ya yo tenía, ¿cuánto? Como 18 años cuando me fui a aprender. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Lo importante es que ya llegaste. A ver. Ver si pega. Si pega. Y así. Con canso, a ver, dice, ah, los avisé. Con canso hice una vez pergaminos de promoción para mis niños. Los hice con las puntas de los lapiceros que no pintaban. Five Pen se llamaba el. Ah, ya, sí, pues, con los lapiceros que no pintaba, ya, lo hacías con eso. Pero también habían unas puntas así como los que usan los escritores de aquellos tiempos que se veía que en la tinta china y se hacían sus cositas. De esas puntas también, nos hacían comprar para hacer los trazos, o sea, las letras, ¿no? Letras, formitas, pinturitas. Pero hice un montón de cosas, recuerditos. Me compraban, me decían, quiero para esto de las firmas, los recuerdos de 15 años. Me compraba, yo todavía era chibola, ¿no? No era jovencita, pues no tenía cuánto, 18, 19 años. Y tenía mis clientitos, me dice, voy a querer recuerditos, ya, hacía mis business. Estaba en la universidad ese tiempo. Todas las que iban a hacer el curso eran señoras más mayores, ¿no? O sea, ya de 30 para arriba, ¿no? O sea, así, así como nosotras, así como, ya eran así, señoras. Y la única... En ese momento, la más jovencita era yo, y yo ahí metida en la danza. El que quiere aprender está ahí metido. Ya, pues, yo metida ahí quería aprender. ¿Y para qué me tocaban? Buenas profesoras, buenas profesoras. Me enseñaban. Y así ir aprendiendo. Ya después ya cerámica, todas esas, cerámica, una vez aprendí cuando también estaba todavía en mi época universitaria. Pero también después ya adulta, ya cuando ya trabajaba, aprendí, me fui a hacer cursitos ahí en la Galería El Dorado. Con la profesora Marilú, me acuerdo, ella era la profesora de Adercol. Con ella, hice varios proyectitos. Uy, no quiere cortar mi tijera. Ya, después se lo hago.
Y así, siempre aprendiendo, ¿no? Siempre es bueno ir aprendiendo más cosas. Ves cosas nuevas que van saliendo y que te llamen la atención, ¿no? Porque hay cosas que a veces no nos llaman la atención. Y uno ahí, aprender, aprender. Vamos, hay cositas que todavía quiero aprender. Muy pronto lo haré. Otras técnicas en pintura. Quiero aprender, quiero aprender. Ya ve, 116, no se pasan, pues chicas, tan flojitas, ¿qué pasa? No se quieren llevar el molde, ¿no? Tan flojitas. Así vamos a cubrir. Si ustedes no quieren cubrirlo, lo pinta. Echan una base de pintura blanca. Una base de pintura blanca. Lijan. Secan. Lijan. Echan una segunda hasta una tercera base. Si es que van a pintar un color claro. Pero si van a pintar un color oscuro. Con dos bases más que nada. O sea, una base de blanco y el color, nada más. Pero si van a pintar, pongamos, diré, un color negro, azul, azul marino, ya no necesitan poner la base blanca. De frente nomás el color, lijan y punto. A ver. Listo, ya está nuestra cajita forrada. Ahora vamos a retirar los excesos. Ya tengo la cajita, la tapa de la caja ya forrada, ya completamente forrada. Pues vamos a ponerle un costadito. Ahora vamos a trabajar lo que es nuestra netamente nuestro caracol. Para eso vamos a usar la termoforma, la bomboncita. Vamos a enchufar nuestra plancha. La bomboncita. La bomboncita, sabes que viene en cuatro tamaños. Esto es el ter desde el empezando del tamaño más grande, esta es la tercera. De ahí viene la pequeñita. Este es el tercer tamaño. Ya yo lo tengo previamente acá, ya termoformé en color piel. En color piel. Y tengo media esfera del número 2,5. El 2,5 es la que tiene 20 centímetros hacia el de contorno. Que va a ser la parte trasera de su cabecita, ya la que empalma acá. Que para eso yo necesito primero rellenarlo. La carita, ¿cuánto mide? Esto ya es, esto es media esfera del 20 centímetros, así. 20 centímetros, la esfera 2,5. 2,5 para Perú. Sé que en otros países tienen otras medidas, ¿no? Las medidas son diferentes. Esta es la de 20 centímetros de contorno. Entonces vamos a rellenar. Estoy usando picadillo.
Listo. Listo. Ahora sí le vamos a pegar su tapita. Acá como es un poquito más chatito, lo vamos a aplanar un poquito. A ver. Ahora sí. Y nos vamos a ayudar de pegamento instantáneo. Pueden hacerlo con silicona también, silicona caliente, no hay problema. A ver, ¿dónde está la parte chata? Tiene que empalmar bien. Y a ver, pegó bien, se cercioran que esté bien pegado. Vamos a hacer nuestra caracolita de color piel. Pueden hacerlo de verde, algunos he visto que lo hacen de color verde, celeste. Y cortamos el exceso. Ya. Miren, ya está nuestra cabecita. Acá no me salió muy bien, no está como me gusta. A ver, vamos a hacer los arreglos del caso. A ver, ahora sí, pegamos. A ver, sí, sigamos compartiendo, así como dice nuestra amiga Areli, sigamos, sigamos. A ver. Acá no me gusta. Si hay partes que no nos gusta, corregimos, porque no todo nos va a salir perfecto, ¿no? De buenas a primeras. Y a ver por acá. Listo, miren, ya lo tengo, mi cabecita forrada. A ver, cortamos los excesos que hay por aquí. Entonces, para que no se vea estas uniones, vamos a cubrirlo con una cintita, ¿no? Una tira mágica, no sé cómo les dice. A ver, vamos a cubrirlo. Cubrimos nuestra tira. Vamos a cubrir toda la unión con nuestra tirita. Una tira del mismo color. Ya se acabó este pegamento. A ver, abrimos otro. Listo. No me han contado, ¿qué más han hecho ustedes? ¿Qué trabajos más? Nada, están mudas. Están de hambre, están de sueño, ¿qué pasó?
Ni comparten, ni comparten. Háganse seguir compartiendo más. Ya. Ya está mi carita completamente lista. Ya está con su cintita. Acá me ha salido un poco frentoncita, pero como va a ir con un gorrito, ya se va a cubrir. Ya. Ahora, ¿cómo voy a trabajar mi carita? Primero lo voy a difuminar con pintura translúcida color caramelo. Ya le voy a dar color porque no quiero que esté pues paliducha, ¿no? Que no esté paliducha. ¿Cómo se les dice cuando son pálidos en la selva? La vez pasada les enseñé, ¿eh? Miren, se están yendo ya. Puch. Ya no les enseño entonces. Vocabulario regional selvático, no les enseño. ¿Quiere que les enseñe? Esta palabra pálidos, cuando son pálidos, cara pálida, ya les había enseñado antes. A ver, ¿quién se acuerda? Mira, le estoy marcando toda la parte alrededor y la parte acá central y la parte que divide la carita de lo que es frente con el cachete, ¿ya? A ver. Como en la escuela la pregunta, pero no, dice, ay, Araceli dice, Miss, como en la escuela, me acuerdo de la pregunta, pero no de la respuesta, ¿ya ves? Yo les dije, sí o no, ¿cómo se dice pálido? Pálido en vocabulario regional selvático. Así les voy a ir enseñando, ¿ah? Así va a ir aprendiendo, si no, ¿cómo? Tengo que enseñarles algo, pues, chica. A ver, ¿quién se acuerda cómo les dicen a los que son cara pálida? Ya les había enseñado, ¿ah? Ya les había enseñado, mucho. Otra palabra más, ¿ya? Esto es nuevo para usted. Muchos deben saber, muchos deben saber. ¿Cómo se les dice? ¿Cómo se les dice a las personas que son así barrigoncitas en la selva? ¿Cómo se les dice a los barrigoncitos? Mira, voy a usar estos ojitos adhesivos. Es un color lila porque como ella es es un animalito, entonces tiene sus colores. Ah, ya, miren, Argentina es el tercer domingo de octubre. Acá en Perú es el segundo domingo de mayo. Ya le voy a ubicar los ojitos para poderlo pegar bien y luego colocar pintarle las pestañas. Ah, en octubre todavía ese. En Perú, no sé en qué países más es el segundo domingo de mayo. Entonces, en Perú ya, en este domingo ya es el Día de las Madres. Mira, ahí más o menos le voy a ubicar. Ya le voy a hacer una marquita.
para saber dónde le tengo que pegar bien para pintarle las pestañas. Ya vamos a pintarle. Sus sombras. Estoy difuminando acá con un color rojo que tengo. Hola, hola Dayanita. Dayanita Ortega es de Bolivia, ¿verdad, Dayanita? Y entonces, a ver, esto lo tengo muy acá, más allácito. Acá. A ver, mírame bien. Acá, acá. En Guatemala es el 10 de mayo. Ah, ya. Acá no es un día exactamente definido, sino es un domingo, segundo domingo de mayo. A ver. Ahí creo. A ver. Que su nariz va a ser esto. A ver, quiero ubicarlo bien porque si no me va a salir un ojo más arriba, un ojo más abajo, un más separado el uno del otro. Ahora sí lo voy a pegar, ¿ya? Claro que los ojitos viene con un adhesivo, pero el adhesivo no es muy fuerte. Entonces tenemos que pegarlo. En México es el 10 de mayo, dice. Allá igual que en Guatemala. Allá. El 10 de mayo, este domingo queda 8. El martes también, ¿no? Ya está cerca también. A ver esto así. Pero igual es en el mes de mayo. Es en el mes de mayo. En Bolivia es el 27 de mayo, ya ves, en mayo también. Mira, ya lo pegué mis ojitos. Acá vamos a difuminar. Un poquito más le pintamos. Ahora le voy a pintar sus pestañas. Tengo acá ya mi pinturita ya a punto tinta. Y le vamos a hacer sus pestañas. Agüita. A ver. ¿Qué ha pasado con las vistas? Se han largado a dormir, creo. ¡Aso! O la señal está mal. Ella nunca va a volver. Ella nunca me amó. Esto me crece. Ya. Ella nunca, nunca va a volver. Ya. Ahora sí le vamos a hacer sus pestañas, ¿ya? Porque tiene que estar una caracolita, pues, sexy. No, no va a ser, pues, sin pestañas. Tiene que tener sus pestañas. Vamos a pintarle sus pestañas. Mire. Pestañas de abajito también. Ya, ahora del otro lado igual. Cuatro pestañitas. Uno, dos, tres, cuatro y dos para abajo. Ya. ¿Qué tal? Está todo guapa, mira, todo guapa. Ahora le vamos a hacer sus cejitas en forma de gusanito, ¿ya? Así. Así. En forma de gusanito. Porque ella es un bichito, un insecto, un gusanito, como un gusanito. Y ahora le hacemos los puntitos acá. Acá. Aquí. Y acá. Ya, que vaya secando. Que vaya secando.
vaya secando. Sigan compartiendo. A ver, ¿cuándo vamos? 161 recién. Y estamos bajando los visores. Ya. Acá están los que realmente desean quedarse. Y quieren llevarse los moldes, ¿verdad? Ya. Ahora vamos a aprovechar en termoformar su naricita. La naricita le hice de un corazoncito. Lo pueden hacer redondos, ¿ya? Un corazoncito en escarchado, color moradito, que va a llevar el contraste con sus ojitos, y le voy a hacer su naricita. Y para esto le tengo que hacer su boquita. Para su boquita, con una pintura de color rojo nomás, o rosadito, a ver. Pinturita, pintura, pintura. Acá tengo pinturita y le vamos a hacer su boquita, una pequeña sonrisa coqueta. Ya acá, acá su sonrisa coqueta. Así, ya. Listo. Y guardo. Ahora necesito boleador. Y ahora sí. La vamos a pasar por la plancha para que esté infladito. Calienta, calienta, calienta. Boleador. ¿Qué pasó con mi música? Ya. Listo. Ya lo inflé. Y vamos a ubicarle su nariz acá, pero necesito secar esto. Au, carajo. A ver, vamos a secarle su boquita, ¿ya? Ya. Estoy secando la boquita para netamente poder pegar la nariz. Estos puntitos todavía falta secar un poco. Lo vamos a dejar ahí que se seque. Cuando esté bien seco, ya le vamos a poner las chapitas. Entonces vamos a colocarle la nariz. Ya con cuidado, a veces nos que pegamos los dedos. Ya. Le pegamos su nariz. Ahora sí. Ya está pegada su nariz. Ay, se me apachurró. Ya. Está pegada su nariz. Ahora sí, lo dejo un costadito y vamos a avanzar con lo que es el cuerpito. Para el cuerpo tengo estas dos piezas. Estas dos piezas. Ya estas dos piezas que está cortada en color piel, en microporoso número 3, en foamy número 3, que está hecho cortado en corte biselado porque vamos a hacer pegado de borde a borde. Eso va a ser el cuerpito y luego lo tenemos que rellenar. Le tenemos que rellenar con napa o con algodón siliconado, como lo conocen, ¿no? Vamos a pegar todo menos esta parte de acá, porque por ahí vamos a rellenar. Y también por ahí vamos a sostener lo que es la cabecita. ¿Ya? A ver, no sale mucho.
Ya pegamos. Estas dos piecitas son para el cuerpo. Ambas piezas, ¿ya? Hola, Encarni, desde España. Gracias por estar aquí. Pucha, ahorita será muy tarde allá, ¿no? Por la diferencia de horarios, ¿acaso las? A ver, ahorita vamos a ver. ¿Qué horario estamos acá en Perú? Ahorita son las 8:22. Más de una hora estoy, chicas, y no avanzo. Portad de cotorra. Ya, chicas, ya saben cómo se les dice a las personas barrigoncitas en la selva peruana, vocabulario regional selvático peruano. ¡Wow! 3:30, estás de amanecida. ¿Saben o no? ¿Quieren aprender o no? A ver, levanten sus manos quienes desean aprender. Mi corazón. Ya entonces vamos a pegar ambos así, vamos a hacer pegado borde a borde. Esto va a ser el cuerpecito de nuestra caracolita que se llama Tuti. Tuti. Claro, a las personas panzonas, ¿cómo les dicen en la selva? A los panzones, a los barrigones, a los que tienen panza de sandía, panza de sandía. A ver. Lo normal en cualquier lado les dicen panzones, ¿no? Pero la selva maneja su propio léxico, su vocabulario regional. Tienen su forma de llamar. La selva peruana. Hola, Lilian, estamos haciendo una cajita decorada. Acá hemos hecho técnica de decoupage. Y acá va a ir nuestra caracolita, que va a ser una caracolita decoradita. Un caracol hembrito, una caracola. Ya, que va a ser portahilos. Ya, que va a ser para la mamá, pues no. Una mamá que no se dedica mucho a la costura, ¿no? Una mamá que trabaja fuera de casa, ¿no? Porque, ¿sabes? Las mamás también dentro de casa es su trabajo también, porque más chamba hay dentro de casa que fuera. Entonces, que tiene así sus hilitos, pocas cantidades, no mucho, ¿no? Para una mamá que trabaja. Para que tenga sus hilitos, sus agujitas ahí. Organizadito. El cuerpo de nuestra caracolita va a ser con tela. Con tela. Que va a ser para que coloquen los alfileres. Los hilitos, los alfileres. Ahorita lo que estamos haciendo es emparejando. Hay partes que a veces no logramos pegar perfectamente bien, porque somos humanos, erramos, entonces acá lo pulimos. Corregimos nuestras imperfecciones. Entonces ya lo tengo
No te gusta coser, pero siempre vas a tener tu agujita, tu hilo en casa. O sea, por más que no nos guste, y me incluyo ahí, me incluyo, pero siempre tenemos una cajita con nuestros hilitos, nuestras agujitas, pues, ¿no? Siempre tenemos, mira. Siempre tenemos. Tampoco no vamos a tener. Siempre tenemos. Yo tengo ahí mi cajita con mis hilitos. Y así, poquito, ¿no? O sea, una cajita pequeña. Lo vamos a rellenar el cuerpecito, a ver. Mejor con el picadillo. A ver. Para que llegue hasta el fondo. Hola, Edith. ¿De dónde has aparecido, Edith? Estamos haciendo una cajita costurero con una caracolita. Estamos haciendo el proyecto acá en vivo. Así que te pido que nos acompañes, que nos ayudes a difundir, a llegar a mayor número de amigas. Si llegamos a la meta de difundido, se van a llevar los moldes. Y así también me acompañas. Hay que rellenarlo bien. A ver, rellenamos. Este cuerpo escultural. Ya saben, mira, todos sus retacería, lo que ya no puedan sacarle nada, ni una florcita, ni un troqueladito, ni nada, ya lo hacen picadillo. Yo he visto en unas páginas del exterior, fuera de acá de Perú, que venden picadillo así embolsadito, en bolsitas así de medio kilo. De 1 kilo, algunos lo separan así por colores, pongamos los distintas tonalidades de verde, lo separa, ya, eso es para pasto, otros de otros colores, pongamos rosadito, eso es con amarillito, fucsia, lo usan para los cupcakes, el decorado, el de confeti, para esas cosas. Ya, mira, ya lo rellené, entonces ya lo reservo acá un costadito. Ah, está bien. Está bien que nos acompañes trabajando en tu trabajo y mirando. Acompáñanos, acompáñanos. Ya, ahora vamos a hacer lo que es el cuerpito del caracol, o sea, ¿cómo se llama? ¿No ves? Tiene su. Ay, qué burra, yo no sé cómo se llama. Lo que va acá del cuerpo, la cosita. A ver quién me ayuda. Alguien le ayuda a picar porque es harto. Claro, es que yo no lo he picado en un solo día. O sea, yo lo voy picando en el momento que me siento estresada, cansadito, ya estoy relajada, me pongo a picar, avanzo. De ahí otro rato estoy haciendo igual avanzo. Así voy avanzando. Ya se va bajando mi tupper y ya nuevamente voy picando. Ya, mira, tengo esta tela que es de 30 centímetros por 10 de ancho, que lo he cosido para poder rellenar acá con napa. Y entonces vamos a rellenar. Esto vamos a rellenar porque esta es la parte donde se va a poner los alfileres. Esta es la parte para los alfileres, las agujitas ahí, ¿no? Donde ustedes van a picar. Yo tengo mi cajita de mis hilos, de mis agujitas, una cajita pequeña también. Ahí están mis agujitas. Es una cajita también que yo le he pintado. Le he pintado, decoradita, todo. Su caparazón, ajá, ahí está, como el motelo, su caparazón, no, eso mismo. Eso mismo. Su caparazón es de Doña Caracol. Estoy usando una tela así con diseño, ¿no? Una tela bonita. Cualquier telita que ustedes tengan que tengan su diseño, esto vamos a doblar así.
¿Ya? Su caparazón. A ver. Así, a ver. Emparejamos. Que no esté muy lleno ni muy vacío. A ver. Así. Porque esto viene acá en su cuerpecito. En su cuerpo caribeño. Sí, una tela con diseño que tengan así bonita de color, ¿no? Con florcitas, con cositas. Eso. Para su cuerpo caribeño. A ver. Un poco más. Listo. A ver, vamos a cerrarle un poquito. Ya. Entonces, esto va a ir así. Vamos a cerrarle un poquito. Ya. Pegado todo la silicona y mi dedo. Entonces esto va a ir así, mira. Lo hacen el enroscadito. Así. ¿Ya? Así enroscadito. Entonces pueden, se ayudan con la silicona nomás y lo pegan. Así. Si quieren, ustedes agarran su agujita con su hilo y le dan una puntadita y lo cierran. Pero sé que a muchas no les gusta coser. Entonces, con silicona nomás. Ya lo cerramos. Igual acá también cerramos. Lo soltamos antes y nos está despegando. ¿Ya? Hasta que esté bien frío, porque a veces nosotros lo queremos apresurar el proceso, lo soltamos antes y se nos despega, como a mí se me despegó. Mejor lo tengo ahí, sin soltar, sin soltar. Ya tengo mi cuerpo caribeño de mi caracol. Entonces, esto voy a pintar, también voy a difuminarlo con pintura caramelo del color piel. Cogiendo ahí, le estoy cogiendo porque como no está pegado, se me va a salir todas las el relleno que lo puse, por eso lo estoy cogiendo. Pintamos. Ya, ambos lados, ¿ya? Bien pintadito nuestro cuerpo caribeño. Ya. Ya está pintadito. Ya tengo lo que va a ser acá su cuerpecito. Ya lo tengo también. Ya. Ahora ella va a ir, a ver, ya está seco esto, ya. Va a llevar un sombrero. Entonces, para el sombrero,
Tengo una pieza acá de 13 por 13 que lo voy a difuminar. Lo voy a ver. Voy a traerme una esfera número 2 y medio. Ya. Esto es para su sombrero, porque ella va a llevar un sombrero. Vamos a pintarle la parte de atrás también. Para que no esté pálido. Ya saben cómo se les dice a los barrigones en la selva. A los panzones. ¿Les digo? Ya. Entonces ahora necesito plancha. Anoten, ¿ah? Les voy a tomar examen la próxima transmisión. A los pálidos se les dice ponguetes. Ya les había enseñado. Ponguetes. ¿Ya? O pochecos. ¿Ya? Y a los barrigones se les dice buchizapas. ¿Ya? Buchizapa se les dice, ya, anoten, guarden anotadito. A los pálidos se les dice ponguetes o ya se les dice ponguetes o pochecos, cualquiera de los dos. Y a los barrigones se les dice buchizapas, ya saben. Anoten, ¿ah? Buchizapas. A ver, voy a ayudarme de esta esfera, que es del número 2 y medio, para hacer el sombrero. Ya, voy a ayudarme de esta esfera, porque voy a termoformar y le voy a dar forma de sombrerito. No sabías, Jessica, ya, anota. Ya van a ir aprendiendo palabritas conmigo. Vamos a poner esto por allá. Siempre es bueno ir compartiendo un poquito de nuestra cultura, ¿no? Porque cada uno de nosotros somos de distintas zonas, de diferentes lugares. Entonces, cada zona maneja su propio léxico, sus propias palabras, ¿no? Porque, ¿sabe? Perú tiene costa, sierra y selva. En la costa les dicen de una forma, en la sierra de una forma, en la selva de otra forma. Entonces, vamos aprendiendo un poquito. Y ahí lo puse a calentar. Porque lo voy a hacer. Voy a hacer mi sombrerito. Ahí se ve bien, ¿no? Entonces nos ayudamos de la esfera y jalamos. Jalamos así. Jalamos así, así. Porque esto va a ser el sombrerito. ¿Ya? Listo. Me ayudé de esta esfera porque esto es el sombrero de acá, de esta muñeca. Ya va a tener su sombrero. Listo. Entonces agarro mi tijera de onda y lo voy a cortar alrededor. Ya. Listo. Allá, a los barrigones, a los panzones, se les dice buchizapas. Y a los que son pálidos, se les dice pochecos o ponguetes. ¿Ya? Entonces, mira, ya tengo, esto va a ser mi sombrero. Me ayudo acá. Acá tengo esta soguilla. Ya, esta soguilla que lo voy a hacer como decorado alrededor de mi sombrero
como decoración, así, como su tocado, ¿ya? Ese tengo aquí a mí. Anoten, ¿eh? Una vez nomás repite. Una vez nomás repite. Todas las que están acá, mira, ¿ves? Privilegiadas de aprender algo nuevo. A ver. A ver, ¿cuál va a ser su cara? Este. Entonces, esto abajo. A ver. Y ahora sí. Con cualquier cintita, algo que ustedes tengan para que lo decoren el sombrero. Ya yo tengo esta soguilla de color. Pero si tienen ustedes del color natural, que es la soguilla, ese medio marrón, con eso también lo pueden hacer, no hay problema. Queda bonito también. Ya, entonces acá cerramos. Sellamos. Acá tengo lo que va a ser su sombrero. Ya miren, ¿ves? Su sombrero. O sea, ella va a ir. No te caigas, pelota. Va a tener su sombrerito así, ¿no? Así. Vamos a asegurarlo bien porque se está saliendo. No le había echado pegamento acá. A ver, un pegamento instantáneo. Vamos a asegurarlo. Por acá. Hola, ¿cómo estás, Pamponia? Jessica dice, al barrigón les dice muchisapa y al pálido poquete, no, ponguete, ponguete, ponguete o pocheco, cualquiera de los dos. Ponguete. Hola, tica. ¿Cómo estás? Acompáñame, tica. Tica, ¿cuándo va a ser la rifa? Tica, ¿cuándo es la rifa? No he pagado todavía, creo, ¿ah? A ver, confírmame porque yo tengo un cerebro de pollo. No he pagado todavía, no, tica. A ver, cuéntame, dime, por favor, para pagar de una vez, ¿ah? Si no, no voy a ganar. Cuéntame, tica, para hacer el cherry acá de una vez. Ya está. Como esto ya está seco, entonces ahora le vamos a poner chapitas. Ya, a ver. Agarran su rubor. Ajá. Ah, ya. Ponguete. Ajá, sí. Mañana, amiga. Ah, ya. Tica, ¿he pagado la rifa o no? Tica, ¿he pagado? No me acuerdo, tica, si he pagado o no. Mañana es, ya ves. Ah, ya pagas. Ay, 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 ya me estoy asustando. Les cuento, amigas. Nuestra amiga tica Luciano está rifando una fofucha Blanca Nieves de 65 centímetros, creo que es la banda. El costo de la rifa es 5 soles el número. Ya las que desean colaborar, se comunican con Tica Luciano para que puedan hacer, ¿ya? Para que puedan colaborar con la rifa y se lleven una blanca, ni aunque le digo que yo quiero ganar, pues no, yo quiero ganar. Ay, una rifa que hizo ella ya hace más de un año atrás, yo me gané una Blancanieves también. Pues le digo, quiero ganar, quiero ganar. Ya más que ganar, se trata de colaborar, ¿ya, amigas?
Yo no puedo partir. Sí, pues todo para Perú. Todo para Perú. Si no, pucha, le flete, dice. Claro, yo pues. Amigas de Perú, colaboren con la rifa, por favor. Es el día de mañana. Y hasta 5 soles el número, pueden pagarlo por Yape. Ya miré. Ya está. Mira qué bonita Chucalita. Colaboren, por favor. Ya, mira, ya tengo acá mi cajita ya completamente decorada. La técnica de coupage. Esto voy a tener que barnizar, ya lo haré después. Entonces vamos a decorar. Mira. Vamos a colocarle el sombrero. Su sombrero va a ir así, mire. Bien hecho el sombrero porque no le puede dar el sol, pues tiene que cubrirse del sol. Porque ella es una chica súper sexy, súper fashion. No se puede estar quemándose mucho del sol. Tiene que protegerse de los rayos solares. Ya, entonces, vamos a colocar. Mira. Esto vamos a pegar acá. Ya, vamos a pegarlo con pegamento instantáneo. Acá. Ya ahí. Medio chueco, creo le pegando. A ver. Mírame, guapa. Voy a tener que hacerle un lacito, todo. Me olvidé. Ahí te vamos a traer los lazos. Sí, es con la termoforma la bomboncita. Va a quedar bien cachetoncita. Si ustedes no tienen esta termoforma, pues tallan su carita, le ponen sus cachetes y va a quedar preciosa. ¿Ya? Así. Ahora, este cuerpo, su caparazón, esto va a ir acá. ¿Ya? Esto vamos a pegar con silicona caliente. A ver, vamos a ubicarlo así. Ya, vamos a pegarlo con silicona caliente. Ahora sí. Echamos silicona. Y ubicamos. Y así. Acá en este cuerpo caribeño, acá, es donde vamos a poner los alfileres, las agujitas, todo eso. Ya, a ver. Yo estoy moviendo antes que la silicona seque. Estoy haciendo mi avería acá. A ver. No le había centrado bien. A ver. Voy a adorarte, última vez. El cuerpo es de 2 piezas de microporoso. El número 3 en corte biselado. ¿Ya? Todo y lo hemos rellenado. Está rellenadito. A ver, vamos a presionar hasta que. Es que yo a veces quiero acelerar el proceso y lo suelto cuando todavía no ha enfriado. Medio loquita soy yo también. Perdón.
En la silicona toma su tiempo, pues, ¿no? Toma su tiempo en secar. Hola, Ili León, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Ayúdanos a difundir. La chica está un poco flojita. 184 difundidos nomás han hecho. No quieren llevarse el mol. Están un poco flojitas. Hacer un alfiletero. Esto es para los alfileres. Mira. Todavía está pelona, mira. Pero miren, está guapa. Todavía está pelona. Siempre sacando los hilitos. Esto va a ir acá, miren. Acá. ¿Ya? Ahora le vamos a colocar. ¿Cuál iba abajo? Su sombrero. Ya tiene que ir un lazo acá, me olvidé. Ahorita vamos a traer el lacito. Ahorita traigo todo mi arsenal de cintas para ponerle el lazo. Pero por última vez, Jesús, yo no te perdono, aunque vengas de rodillas a mí. Acomodamos bonito, que quede guapa ella. Ahora sí. Ya estamos colocando su sombrero. Indicándole. A su sombrero, aseguramos bien hasta abajo. A enchufar nuestra plancha porque vamos a colocar flores que tienen que ir termoformaditas. Espera, vamos a ponerle un costadito mientras va calentando. Voy a traer las cintitas. Vamos a traer las cintas. A ver. No, esto no. Mucho rosado. Esta cinta de acá. Ahora sí, mientras va calentando nuestra plancha. A ponerle su cinta. A ver. Y ahora sí. Está mi cinta. Y
Ahora sí. Ya. Acá está mi cinta que le voy a colocar acá. ¿Ya? Acá va a ir. Miren. Esta cinta quedó hermosa. Blaster. Ya. Miren. Ya. Acá un costadito. Ya. Ahora esto. Estas florcitas son unas florcitas troqueladas que vamos a colocarlo en su sombrerito. Ya. Son flores troqueladas. Tengo varias flores acá. Con todas estas vamos a trabajar. Flores, maripositas, todo lo que ustedes tengan. Con eso vamos a decorar toda nuestra. Hola, Sandra Milena, apareciste. Ya te estaba extrañando. Decía, ¿qué pasó? Me ha abandonado. No puede ser, no se enteró. Ya todas estas florcitas las vamos pasando por la plancha para darle movimiento. Mi tijera se llenó de pegamento y no quiere cortar. Ya. No quiere cortar. Todo mi dedo está doble con pegamento. Y ahora sí. Guardamos esto. Primero la flor principal. ¿Dónde están mis medias perlas? Si ustedes tienen pistilos, lo decoran con pistilos, ¿eh? Pero pistilos no tengo. Ya vamos a darle un poquito de color. Ya. Sí, todo se puede. Le he pegado chueco. Maecito, eres hermano como yo. Serrano como yo. Maicito en las fiestas de Santiago. Hola Nayeli, ¿cómo estás? Mira, ya tengo esta florcita. Voy a de una vez a armar todas mis flores para tenerlas listas para poder decorar, ¿ya? Estamos decorando. Mira, poniendo media perla. Uy. Luna llena de algodón. Las estrellas. Otra florcita. Estoy armando todas mis flores para tenerlas listas. Me faltaba una. Sí.
Y ahora sí. Faltaba uno. Y ahora sí. Ahí estoy que pego, miro. Distintos colores, los que tengan ustedes todas sus flores que tienen por ahí, que les sobran unas otras flores, acá le dan uso. Acá tengo otro color. Ya. Otra media perla. Ya. Ya. Hemos pegado. Un cinquito, me disculpan, voy al baño. Ya, hoy sí, volví. Ya, listo. Es que yo soy muy pichilona, chico. Ya, ahora tenemos esto así. Entonces, ahora vamos a proceder a decorar, a colocar. Ya. Esta flor que tengo acá, este de acá, lo voy a colocar acá en su cabello, acá. Ya, con estas hojitas que están aquí. A ver. Estoy colocando la hojita y la flor va a ir acá. Ya. Ahí. Y esta es su florcita, que es el decorado de su sombrero. Mira, así. Ya, ahí, a un costadito, ¿ya? Un poquito más arribita. Ya, ahí. Toda sexy ella, mire. Ya, toda sexy. Entonces, ahora vamos a ver cuál va a ser su cara. Entonces, esto va a ir acá, sí. Vamos a pegar. A pegarlo así y acá sí. Ya mire, ya lo pegué, ya lo pegué, está bien pegado. Acá tengo estos honguitos. A ver, vamos a decorar, vamos a poner los honguitos.
Ya tenemos las flores. Tenemos pastito artificial para ir decorando. Listo. Entonces vamos a ir colocando nuestros pastitos. A ver por acá. A ver ahí, ¿no? Ahí. Colocamos nuestros pastitos. Vamos colocando las flores. A ver, esto por acá. Esto acá. Van dos. Vamos colocando ahora por acá. Miren, tres, colocamos más pastitos, esta flor por acá. Vamos a colocar los honguitos por aquí. Mira, estoy colocando honguitos. Y este otro honguito por acá. Yo primero le voy a colocar un poco de pastito. Y ahí el otro honguito. Miren, a ver, este pastito vamos a colocarlo por atrás. Por acá. Los hilos. Ahora tenemos acá. Vamos a colocar otros honguitos por atrás para que no esté vacío en la parte de atrás. Por acá vamos a colocar vamos a traer más pastitos. Hay más pasto. Hay más pastito. Colocar uno por acá, uno por acá. Y acá vamos a colocar unos honguitos.
así. Unos honguitos. Acá otro honguito más. Así, miren. Luego tengo acá unas mariposas que no pueden faltar. Acá le vamos a poner un punto de luz a su nariz. Ya. Acá le vamos a hacer unos puntitos. Ahora sí. A ver. Acá tengo unas mariposas. A ver, ¿dónde le vamos a colocar? Está grandazo esta mariposa. Tengo otras mariposas más pequeñas. Por aquí, por su cabello. Por su cabecita. A ver, aquí. Aquí estoy poniendo una mariposa. Los hilos. Quería colocar esta mariposa, pero es muy grande. Ahí creo, ahí, ¿no? Ahí. Acá le voy a colocar, a ver. Un momentito. Se me va a apagar la batería. Un toque, no se mueve. Un toque voy a mover. Y ahora sí. Ay, me asusté. A ver. Y esta mariposaza. A ver. Acá le voy a colocar. $2.81, a ver, ni a 300 al menos, a 300. Ahí. Acá tengo una mariposa más pequeña. Vamos a pintarle un poquito para que no esté pocheco. Aquí este costadito. Mira, lo coloqué ahí. Y esta otra mariposita la voy a colocar por atrás. Aquí. ¿Ah?
Ay, gracias, Aurita, gracias. Ya, mire. Ya, entonces, terminamos, terminamos. A ver, ¿qué más me falta? Déjenme mirarle. Esto quiero que esté un poquito inclinado hacia abajo. A ver. Así, hacia acá. Ya. Ahora sí. Listo. Vamos a poner esto por acá. Vamos a desenchufar esto. Todos los cables están acá enredados. Y listo. Entonces vamos a levantar a 300, a 300, a ver, 300. Falta dos, falta dos. 300. Cuento hasta 10, no llegan. Ya pasamos, ya, 300. Bien, llegamos a 300. Muy bien. Listo. Entonces vamos a levantar. Ay, estoy todo chimoltrufia. Vamos a levantar. Ya, mire. Se han hecho acreedoras al molde. ¿Ya? Pero me tienen que enviar captura. Acá les voy a poner mi número de WhatsApp. Lo van a copiar tal como está ahí. Les voy a dictar. Van a poner el más 51. Ya, las que no tienen mi número, 978-993-1820. 978-93-1820. A ese número me van a enviar su captura que van a hacer ahora. Ya, van a hacer una captura que estoy acá yo con el proyecto. Espera, vamos a. Está muy cerca ya, ahora sí. Espera, déjeme arreglar, déjeme arreglar, déjeme arreglar. Tengo que salir bien, pues tengo que salir bien. Ya, me van a enviar su captura. Desde ahorita pueden empezar a hacer su captura acá con el proyectito. Ya, van a enviarme su captura al número de WhatsApp que puse ahí. Ah, no lo fijé. Espera, ahorita lo voy a fijar. Espera, espera, espera. Quiero fijarlo, no puedo. A ver, quiero fijarlo. A ver, un momentito, déjeme fijarlo. Por aquí lo puse. Espera, 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 acá está. Ya, lo fijé ahí del comentario que puso Yulisa. Ya, 978-93-1820, acá. Lo voy a fijar, ya, lo fijé. Ya, nuevamente está fijado en el primer comentario. Ya, a ese número me van a enviar la captura que están haciendo desde ahora. Ya, van a enviarme. Ojo, la captura, mira, ahorita son las 9 y 20 de la noche. Tienen hasta la medianoche hora Perú, o sea, tienen casi 3 horas, 2, 9, 10, 11, tienen 2 horas y 40 minutos para enviarme la captura, ya al número que está fijado ahí. La captura es hoy, ¿no? A veces que se pasen 1 hora, 2 horas, bueno, normal, está permitido, ¿no? A veces por el cambio de horario, están en otro horario, no hay, pero tampoco quiere decir que me lo van a enviar. Pasado mañana, me lo van a enviar mañana en la noche, después de 24 horas tampoco, ching. Máximo 2 horas más, 3 horas más, ¿no? De lo que estoy acordando, pero no pues 24 horas ni nada. Ya, chicas, por favor, hablando claro se entiende, ¿no? Entonces, mira, este es el proyectito. Acá dentrito ustedes van a poner sus agujitas, sus hilos, están los hilos de la silicona acá. Ya van a poner sus agujitas, sus hilos. Y acá en el caparazón, acá va a ser para los alfileres, las agujitas, los alfileres. Mira qué bonito quedó. Todo decoradito, bonito. Ya los moldes les voy a enviar. Les voy a enviar
Si no es hoy, más tardar mañana. Yo siempre envío en el día, ¿no? Porque me falta todavía pasarlo al papel y escanearlo, ¿no? No me demoro mucho con los moldes, pero exagerando mañana. Pero eso sí, las capturas de ustedes tienen que enviarlo hoy. Vamos a ponerle más chapita. Hoy hasta la medianoche, por favor. No mañana, ni pasado, ni traspasado. ¿Ya? Ya, que esté más coloradito. Ya, listo. Acá le vamos a tapar un poquito su frente, está muy frentoncito. Ya. Me lo devuelves en este momento. Ya, ahora sí, miren. Ya. Hermosa quedó. Sí, ya tomen captura, tomen. La captura tengo que salir yo con el proyecto. Tomen sus capturas. Tomen todas sus capturas. Entonces, como les dije, ¿no? La captura siempre les exijo que salgo yo con el proyecto así. Ya, entonces tienen hasta la medianoche. A veces se pasan pues 1, 2 horas, no hay problema. Pero tampoco me van a enviar después de 12, 24 horas, 48 horas. No les voy a aceptar, ¿ya? No se molesten conmigo, no digan, pucha, esta mis qué mala, qué espesa. No, 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 por favor, ¿ya? Ya han visto, acá hemos hecho técnica de decoupage, acá sí le falta una barnizadita para proteger la servilleta, ¿ya? Una barnizadita, le hemos decorado, le hemos puesto sus honguitos. Su telita acá para que sea el caparazón. Mi Luna, ¿cómo está? Ya, entonces espero sus capturas, ya chicas. Mira, qué hermoso. Miren. Ya, me sacan bonito en las capturas, por favor. Ya, entonces, muchas gracias. Ahí está fijado mi número de celular a ese número. Dice, está bellilo. Claro, para tu abuelita, para tu mamá, para tu tía, para vender, ¿no? Para que lo tengan en casa con sus alfileres, ¿no? Para una mamá así, súper, súper fashion, ¿no? Gracias, Miss Luna. Ya, una mamá súper fashion. Miss Luna, te vi ¿cuándo fue? Ayer que hiciste tu transmisión, te estuve bien. Ya. Gracias, entonces, muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad para las que me siguen, las que me ven por primera vez. Yo soy Carol Maguiño. En Facebook me encuentran como Carito Maguiño. Acá está mi nombre, justo con el número de celular, de WhatsApp que les acabo de poner. Ya, mi página es Arte Hecho en Casa. Les invito a visitarme, a regalarme un dedito arriba. Ya. Les invito a visitarme. Ahí por ahí está Tica. No se olviden comprar sus rifas. Mañana es la rifa. Ya, entonces, muchas gracias, gracias, gracias a todos los que están ahí. Ana María Domínguez, Patricia Hernández, Sandra Milena, que nunca me abandona, Miss Luna, Natalia JZ, a mí que siempre me acompaña, Tica. ¿Quién más está? María RM, Rosa Cantos, Pomponia. Arelis, ¿quién más está por ahí? Dayana, muy pronto estaremos en la página de Dayanita apoyándole. Yulisa Ulloa, Marta Navarrete, ¿quién más está por ahí? A ver, ¿quiénes más están por ahí? Ya, ¿ves? Muy bien, entonces, muchas gracias. Gracias, Giselita, por la invitación. Tú sabes que cuando me invitas y tengo el tiempo, ¿no? No se me cruza con nada, yo gustosa en apoyar. Entonces, cuídense, Marina García, cuídense hasta una nueva oportunidad y espero sus capturitas y que lo puedan realizar. Y cuando le realizan, por favor, etiquétenme, ¿ya? Etiquétenme como Carito Magui. Cuídense hasta una nueva oportunidad. Besitos para todos y que pasen un bonito Día de la Madre a todas las amigas de Perú. Que pasen un bonito, feliz Día de las Madres. Cuídense. Chau, chau.